Largaron el clásico Álvaro Vargas Guillemete, Copa Codere. Pisan el tiro derecho final. Faltando 500 metros para el disco. Afuera acciona el 5, duro de matar. A su costado exterior lo hace el número 3, Kurenai. Adentro queda el número 2, Castle King. A 3 cuartos de cuerpo se coloca el 4. Voy contigo. Los competidores enfrentan los últimos 300 metros con acción convidadora. Domina por fuera el 5, duro de matar. Estira 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el 3, Kurenai. Tercera ubicación para el 4. Voy contigo. Último el 2, Castle King. Los competidores enfrentan los últimos 150 metros. Disparó el puntero el 5. Duro de matar. Saca 1, 2, 3, 4, varios cuerpos de ventaja por los metros con la monta de Waldemar Maciel. Impone condiciones, duro de matar en el clásico Álvaro Vargas Guillemet, Copa Codere. Cruzaron el disco. Oh, you touch my ta-la-la. El domingo 11 de marzo, en el Hipódromo Nacional de Maroñas, el vicepresidente de Longines y jefe de marketing internacional Juan Carlos Capelli y el presidente de OSAF, Carlos Rossi Sofía, firmaron el acuerdo mediante el cual Longines renueva su apoyo y compromiso con la OSAF como socio oficial y reloj oficial de OSAF y cronómetro oficial del Longines Gran Premio Latinoamericano y la Longines Cup. El acuerdo tendrá vigencia desde 2019 a 2023. Largaron el clásico Eduardo A. Pons, Copa Caliente. Hacen su ingreso a la recta final, 500 para el disco por fuera. Ili, medio cuerpo de ventaja, la sigue Linda Glory. En el medio el 3, Electrónica. Cuarta abierta al número 5, Birding Road. Quinta por fuera corre Piscueta Veloz en los últimos 300 metros. Se trenzan en lucha. En el medio corre Electrónica, medio cuerpo. La sigue por fuera Ili. Tercera adentro corre Linda Glory. Cuarta ubicación para Piscueta Veloz en los últimos 150
metros. El 3, electrónica, cuerpo y cuarto, 50 metros para el disco, se desprende el 3, electrónica, dos cuerpos y medio, gana el clásico Eduardo A. Pons y cruzaron el disco.
Largaron la tercera carrera. 500 metros finales. Por dentro el número 2, muy amigo. Lo sigue el medio 3, Jurassic Park. Viene ganando posiciones el número 5, Carulus Quinto, que va en busca de los punteros. Al cuarto puesto, dos cuerpos y cuarto, viene corriendo el 9, Jesse Joy. El número 2, muy amigo, medio cuerpo, lo sigue el número 5, Carulus Quinto. Entra fuerte por el lado exterior. Al tercer puesto, el número 1, Harin Han, e insiste sobre la posición del puntero. Se defiende el número 2, muy amigo, arriba del látigo. Sigue contando, ganando posiciones en medio del 5, Carulus Quinto. Y entra a luchar, cabeza a cabeza, el 5, Carulus Quinto en el medio, por dentro el 2, muy amigo. Y cruzaron el disco. So I said no, 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 it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed a no one to free for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed a no one to free for champions. I can't believe you're trolling. Wait a minute! Largaron la cuarta carrera. Las de la cuarta hacen su ingreso a la recta final. 500 metros para el disco. Pepenadora corre con medio cuerpo de ventaja. La sigue por fuera Yurima. Adentro el 1 brillante. Cuarta ubicación para el 5. Andiamo Vía abierta. Viene corriendo el 8. Blues Incentiva por fuera lo hace el 10. After Agua en los últimos 300 metros. Vienen peleando por dentro. Pepenadora a la cabeza. La sigue abierta Blues Incentiva. En el medio Andiamo Vía junto con ella Yurima. Quinta por fuera After Agua en los últimos 150 metros. Adentro Pepenadora. Por fuera corre Blues Incentiva. En el medio Andiamo Vía. 50 metros para el disco. Por fuera el 8. Blues Incentiva a la cabeza. 20 metros para el disco el 8. Blues Incentiva a la cuarta. Y cruzaron el disco. We'll be right back.
largaron la quinta carrera. 480 metros finales, sigue la lucha en la primera ubicación, el 5, Blue Boy en el medio, a su costado está el número 7, Robert B, viene ganando posiciones por lado interior, el número 1, denominado cuarto ubicación, el número 4, Soy Justiciero, 4702, primeros 800, se quedó el 7, Robert B, va dominando el número 5, Blue Boy, el pescuezo lo sigue por dentro el 1, denominado que insiste en busca el puntero, por dentro el 1, denominado, van a enfrentar sus 70 metros finales a rigor táctico, bien ceñido la línea interior, disparó con diferencias apreciables y cruzaron el disco. La jornada del Longines Gran Premio Latinoamericano es el mejor marco para la inauguración de la primera pista de césped del Uruguay. Esta maravilla verde que tenemos ahí atrás le da la posibilidad a todo lo que es el desarrollo del turf uruguayo, lo que son los criadores, bueno, de doble competencia, doble posibilidades. Es poner a Maroñas a la altura de los mejores hipódromos del mundo. Creo que es un punto de inflexión, es subir un escalón más donde Maroñas va a estar en su mejor momento, en su plenitud, y descargando justamente las mejores oportunidades para toda la actividad, para lo que es la cadena productiva del caballo carrera, para lo que son sus trabajadores, para lo que es el elevallo uruguayo. Tener estas dos superficies, por supuesto la pista de césped, nos pone en un nivel y una categoría que era lo que queríamos para Maroña como el principal motor de desarrollo del turf uruguayo. La elaboración del proyecto requirió un profundo estudio del terreno. Se contó con el asesoramiento de profesionales de altísimo nivel. Michael Peterson, director ejecutivo del laboratorio de pruebas de Racing Surface, y Salvador Invernisi, ingeniero agrónomo con estudios en el Sport Turf Research Institute. Tuvimos que hacer todo que fuera compatible entre las arenas que se usan, la piedra y los drenajes, con las granulometrías indicadas, ¿no? Eso evidentemente llevó un montón de análisis para controlar la calidad y que los materiales se ajustaran a lo que se había determinado en el proyecto. Junto a otros profesionales y técnicos uruguayos, plasmaron un sólido proyecto que comprende la pista de césped y una pista auxiliar de entrenamiento. Bueno, es un desafío muy grande y un honor poder participar de esta obra que es única en el Uruguay. Y no sé en Sudamérica si hay alguna que esté construida con estos sistemas. Estamos bien conformes con lo que se ha logrado. Creemos que evidentemente esto va a seguir madurando. Le lleva un tiempo seguir mejorando, pero es un proceso normal que se dé así. La obra insumió 8 meses, transcurriendo diversas etapas de gran importancia y ha requerido una significativa inversión en equipamiento y tecnología. El valor total del proyecto en su conjunto asciende a los $3.400.000. Cuando suena la campana de largada, cuando vemos a todos estos pingos galopando en la nueva cancha verde de Maroñas, en esta emoción del latino, quienes queremos al turf en el Uruguay, estamos viviendo la materialización de un sueño. Maroñas sigue creciendo y lo hace sobre la base de una realidad de lo que es la hípica en el Uruguay.
que descolla, que se prestigia, que se destaca en la realidad regional y latinoamericana. Un proyecto complejo, profesionalmente desarrollado, que hemos hecho entre todos y que finalmente se plasma no solamente en un esfuerzo importante de la economía, sino que se hizo además a lo largo de algunos años mientras Maroñas seguía operando normalmente y con continuidad. Es un desafío para que todos los que estamos involucrados nos planteemos con esta nueva cancha, con esta nueva pista, que se nos han abierto nuevos senderos para seguir impulsándonos y para seguir demostrando, reafirmando la realidad de este turf, del Uruguay que sigue creciendo. 2018, un año épico para la hípica uruguaya. Intendente de Montevideo, el director de casinos Javier Chá, director ejecutivo de Codere Uruguay Gabriel Gurméndez, el director de Codere Ramón Rionda, Pablo Piacenza, presidente de la Comisión Hípica del Hipódromo Nacional de Maroñas y el señor Horacio Ramos. Además nos acompañan Michael Peterson y el ingeniero Invernisi, quien fueron parte importante para la construcción de esta pista de césped. Con el aplauso del público presente, así se realiza el corte de cinta y la inauguración de la pista de césped del Hipódromo Nacional de Maroñas. De esta manera ha quedado inaugurada la pista de césped del Hipódromo Nacional de Maroñas, un hecho histórico para el turf uruguayo. Largaron la primera carrera en la historia del turf uruguayo sobre pista de césped, clásico Guillermo Yang, listado Copa El País. Comienzan a volcar el codo y van a hacer ingreso al tiro derecho final. Faltando 450 metros para el disco, el puntero es el número 4, Ricky corre con la cabeza de ventaja sobre el 5, Valle en Concert. Afuera se coloca el número 11, Maratón por fuera, carga en busca de los puestos a guardia, el 12, Almirante. Los competidores enfrentan la señal indicatoria de los últimos 200 metros. El puntero es el 12, que sale resueltamente en busca del vanguardista Almirante, y por fuera se coloca el número 6, Dead to Be Dead. Enfrentan la señal indicatoria de los últimos 100 metros. Pasa a comandar el competidor número 6, Dead to Be Dead. Pocos metros con la monta de Carlos Bueno. Impone condiciones Dead to Be Dead en el clásico Guillermo Yang, listado Copa del País. Cruzaron el disco.
We'll be right back.